Bienvenidos, bienvenidos a Guadalpimanús. Guadalpimanús, descanso, disfrute y golf en su primera edición. Y para ello me he buscado a alguien que tenía realmente interés en conocer, que espero que pronto pueda ser un amigo y que ha tenido la deferencia de venir a este programa. Nada más y nada menos que José Ángel de la Casa. Majo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Encantado. Yo creo que es una de las cosas que más ilusión me ha hecho, y te lo he dicho antes, conocerte personalmente. Ha sido nuestra vida, mi generación y generaciones posteriores y anteriores, el deporte ha sido tú. Bueno, digamos que he tenido la suerte de trabajar en una empresa como era Radio Televisión Española, que durante más de 8 años fue la única. La única, efectivamente. Entonces, eso digamos que ha tenido mucho que ver en esa historia, en la historia de que todo el mundo pues tenga un cierto recuerdo mío, de mi paso por televisión. ¿Cierto recuerdo? ¿Todo el mundo te recuerda? Sobre todo en esas épocas. Luego ya se incorporaron otras televisiones y hay otros compañeros, ¿no? Pero vamos, sí, la verdad es que tuve la suerte de trabajar en esa empresa durante esos años y transmitir y estar en los acontecimientos más importantes del deporte. Sí, 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 en todos. Yo creo que has hecho de todo, además, ¿no? Bueno, hice fundamentalmente atletismo y fútbol. Sí, es verdad, atletismo. Voy a poner esto en silencio. Hice algo de balonmano también. Uh-huh. Pero vamos, fundamentalmente el atletismo y el fútbol han sido los dos deportes que más he hecho en televisión. Fantásticamente, yo recordaré toda la vida. Una de las personas que va a venir aquí, tú la recordarás además perfectamente, en aquel partido, que es Rincón, Poli Rincón. Sí. Sí, claro, marcó 4 goles. Marcó 4 goles en aquel partido con Balta. Lo hemos recordado muchas veces, porque Poli era probablemente el único que creía que se podía meter esos goles. Seguramente, claro. Todos los demás, bueno, difícil, es complicado, es prácticamente imposible, pero vamos a intentar, y él estaba convencido desde el primer momento que se iba a conseguir. Y consiguió contagiarnos a todos. No, la verdad es que tengo también muchas ganas de tener un programa con él, porque yo creo que pasará bien con él. Es un tío encantador, efectivamente, y merecerá la pena. Oye, pero cuéntame, que hablábamos antes de empezar un poco, me contabas, ¿a qué te estás dedicando ahora? Pues un poco a la vida contemplativa. Porque, bueno, cuando dejé... No tan contemplativa. No, bueno, cuando dejé la televisión, cuando dejé Televisión Española, pues pensé que debía dejar ya todo el tema de los medios. Uh-huh. Porque yo había hecho prácticamente todo lo que había, ni siquiera había soñado que podía hacer. Había disfrutado muchísimo y bueno, entonces ya las circunstancias eran diferentes, los tiempos distintos también. Entonces pues dije, bueno, pues si me tengo que marchar, pues de televisión, pues ya el mundo del periodismo deportivo ha terminado para mí, o sobre todo el mundo de la televisión. Entonces me aparté un poco de ese mundo, me fui a Toledo, a mi tierra. Compré en mi pueblo un terreno, puse unos almendros y bueno, me dedico un poco a ser agricultor. Luego aparte pues participo en cosas, programas que me llaman amigos, como tú en este momento, asociaciones, me quitaron el Parkinson en el 2004, pues también trato de colaborar también con asociaciones de Parkinson. Bueno, eso cuando tú quieras también me gustaría hablar de ello porque... Sí. No, pues cuando quieras, ya. Si quieres. Pues ya, ya, hablemos. Pues no, mira, el Parkinson fue... Se presentó, pues yo lo conocía, y cuando tuve los primeros síntomas me di cuenta que estaba metido en ello, porque lo tuvo mi padre. Bueno, o sea que... Entonces, aunque no es hereditario, pero bueno, puede darse el caso, como ha sido el mío, ¿no? Entonces yo conocía bastante las distintas facetas. Entonces cuando empecé a notar ciertas cosas que me recordaban a mi padre, pues entonces ya lo hablé con los médicos, amigos míos, me fui al neurólogo y efectivamente... Después de un tiempo haciendo unas pruebas, me diagnosticaron el Parkinson. Un Parkinson que desde 2004 convive conmigo y que yo trato de frenarle y él trata de ir ganándome, ¿no? Pero yo creo que de momento todavía le presento bastante batalla. ¿Eso no te impide jugar al golf? Porque tú y yo vamos a jugar mañana con Ramón Pons, con el director del hotel. Jugar al golf, salir al campo de golf. Bueno, eso lo hacemos todos, quiero decir. Efectivamente, acabas de matizar, muy bien matizado. Entonces, primero porque me gusta... Segundo, porque me viene muy bien para la enfermedad, porque es una forma de hacer ejercicio continuado, divirtiéndote, porque a veces lo de hacer ejercicio te aburre y por eso mucha gente lo deja, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, como esto es bastante divertido, tengo un campo estupendo, Palomares Golf, cerca de mi casa. Muy buen campo, Palomares. Y entonces, pues, me dedico a echar algunas mañanas jugando al golf. Han abierto otro en Talavera, muy bueno también. Ah, bueno, no, lo han abierto, un campo rural... No sé, me decían que habían abierto un campo o que estaban abriendo un campo nuevo en Talavera. No, hay uno en Sotillo de la Grada que han abierto, pero es un campo pequeñito, un campo rural que está muy bien.
pero vamos, no sepa nada. No, no, bueno, me lo contaba Pepe Martínez, que no sé si lo conocerás, un hombre de golf y de, sobre todo de carreras de coches. Hace muy poco, me sorprendió, igual se equivocó. No, lo abierto. De momento el Palomarejo sí funciona muy bien. Y funciona muy bien, ¿no? Han hecho además un club social estupendo, nuevo, extraordinario. Y allí paso bastante tiempo de mis días. O sea, vas a jugar con cierta regularidad. Sí, voy con cierta regularidad, entre semanas sobre todo. Hay unos torneos el fin de semana, si son amigos míos o algo. Pero normalmente el campo cierra los lunes, yo voy martes, miércoles, jueves, viernes. Si puedo, los cuatro días y si no, tres. Madre mía, ¿me vas a canear mañana? No, que va. Tengo muchas dificultades en algunas acciones, ¿no? Bueno. Coger los palos y golpear. Pero vamos, lo paso bien. Está claro que te gusta y disfrutas. Me viene muy bien. Porque por eso no solamente hago deporte, sino que practico y me reúno con amigos. Eso también es muy importante. Es muy bueno, ¿verdad? La parte más divertida del golf, el final, ¿eh? Y el estar de charla por el campo. Decía alguien que no hay mejor medicina, o sea, he descubierto medicina mejor que la del afecto y el cariño. Efectivamente. Y al final, con los años, te das cuenta que es lo más importante de la vida, ¿eh? El afecto y el cariño. Yo soy un poco gay, el amor, directamente. Bueno, también el amor. Pero me refiero en general, ¿no? Es decir, no hay mejor medicina que tener una familia, nada mejor. Amigos que te quieran, que te ayudan, que te animan, que comparten contigo tus cosas y tú con ellos. Eso es muy bueno. Yo creo que es lo mejor. Oye, pero tú tienes un bagaje espectacular que... Aquí hay mucha gente de Latinoamérica que también te ha visto, que nos oye, que nos ve, pero que no se puede hacer una idea de la cantidad de veces que has estado tú. No sé, tengo un amigo que nos estará viendo, que estaba en Gold Channel en Latinoamérica, Nico Barón. Sí. Bueno, era un presentador. No creo que se pueda hacer la idea de lo que has hecho tú. ¿Cuántas olimpiadas, campeonatos del mundo? A ver, en Juegos Olímpicos he hecho 7. ¿7? Desde los Juegos de Moscú del 80 hasta Atenas del 2004. Son 28 años. Dejé preparado los de China, pero los de Pekín, pero me jubilé el año antes. He hecho 6 campeonatos del mundo de fútbol, desde Argentina 78 hasta Francia 98. He hecho 28 finales de Copa de Europa. ¿28? He hecho Copa Libertadores, he hecho Copa América. Bueno, partidos de Liga, partidos de Copa de UEFA, partidos de Recopa. La verdad es que he tenido la suerte de ver mucho fútbol, un fútbol de muy alto nivel, de transmitirlo y de disfrutarlo. Así que en América lo he pasado muy bien, porque estuve en Copa América en Buenos Aires en el 87, en Brasil en el 89, en Montevideo en el 95, en Uruguay. Y la verdad es que tengo buenos amigos también por ahí. He dejado buenos amigos. Yo creo que has dejado buenos amigos en todas partes, ¿eh? Bueno, digamos que lo que yo hacía era algo bastante amable. Y entonces, pues dentro de eso, pues había una cierta convivencia bastante cariñosa y bastante amable también. Bueno, ¿te gusta la idea de lo que vamos a hacer aquí estos días? Sí, me encanta porque es un... Primero, es un sitio estupendo. ¿Te gusta? Sí, claro. Una vez, ahora voy a aprovechar para contarlo, en la temporada de atletismo de verano, los atletas estadounidenses, cuando vienen a Europa, pues hacen una primera fase, luego descansan durante unas semanas, y algunos, en vez de volver a Estados Unidos, se quedan por aquí. Y me vino Joe Douglas, el manager de Carl Lewis, y me dijo: oye, José Ángel, nos han hablado de un sitio en Marbella, en España, para ir a pasar unos días de vacaciones. Entonces no había tantos hoteles como había ahora, ¿no? Claro, claro. Y entonces dije: bueno, no te preocupes, ¿tú podías mirar algo? Y llamé a Manolo Santana. Sí. Estaba en, ¿cómo se llama? El hotel este, no me acuerdo exactamente. ¿Estaba él? Don Carlos o alguno de estos, sí, ¿no? Uno de estos. Y entonces estuvieron de incógnito. ¿Ah, sí? Una semana aquí en Marbella. Estoy hablando de los años, después de los Juegos de Los Ángeles, a mediados de los 80. Carl Lewis estuvo aquí de incógnito. Estuvo aquí de incógnito. Por tu culpa, además. Sí, sí. No, pero ellos habían oído hablar de Marbella. Hemos oído hablar de un sitio en Marbella que dicen que está muy bien. Y a ver si nos puedes arreglar unas vacaciones. Y estuvieron por aquí. ¿No te gusta el sitio, no? ¿Estás cómodo? Me gusta el sitio, pues digo, el sitio es estupendo. La gente, tú, como el director del hotel y los empleados muy cariñosos.
y espero pasar unos días aquí estupendos. Lo vamos contando en las próximas tomas que vayamos haciendo, ¿te parece? Sí, hasta ahora te he contado el pasado y ahora a partir de ahora te voy contando cómo lo voy pasando. Me parece buena idea, pero yo me gustaría seguir hablando del pasado. Seguiremos hablando y al final te meteré en algún lío, pero esto entre tú y yo, ¿eh? No se va a enterar nadie. Bueno, pues, ¿te parece buena idea? Me parece buena idea. Pues muchísimas gracias. Mañana jugamos al golf. Efectivamente. Okay. Ahí te veo en el campo. Nos vemos y se lo contaremos. Nos vamos a divertir. Cuídense y muchas gracias por estar aquí, José Ángel. Cuídense. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos en la segunda parte del programa en la cual estoy acompañado de una persona más, don Ramón Pons, el director de Guadalpimanus. Gracias, Ramón, por estar ahí. Gracias por invitarme. Buenas tardes. Y nuestro Ramón, invitado estrella, José Ángel de la Casa, que para eso lo hemos traído hasta aquí. Ramón, que es un fenómeno jugando a golf. Sí, un fenómeno. Hemos estado compartiendo, ¿verdad?, en Baviera Golf. Lo hemos pasado muy bien. Hacía mucho calor, todo hay que decirlo. Bastante calor, pero bueno, lo hemos soportado bien. Hemos aguantado bien, hemos jugado estupendamente. Sí, hemos jugado muy bien. Eso sí, era un poco duro, ¿eh?, con el calor y el campo no es precisamente regalado, ¿eh? Es duro, no. Campo complicado, ¿eh? Complicado y hay que ponerse a la lucha, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que pelearle. Hay que pelearle. No, yo te he visto jugar dos veces con mucha inteligencia, que verdad que... Sí. Y lo has hecho muy, muy bien, José Ángel, muy, muy bien. Oye, ¿a ti te gusta jugar al golf? Que lo hablábamos, hablábamos ayer que... Me gustaría jugar un poquito mejor. Ah, bueno, pero eso a todos, ¿no? Bienvenido al club. Yo pongo interés, pero bueno. Voy a intentarlo mejorar. Juegas en Palomarejos, me contabas, ¿no? En Talavera, sí, es mi club, digamos. Juego cualquier otro sitio que pueda jugar, pero vamos, normalmente juego en Palomarejos, sí. Tres o cuatro veces por semana cuando puedes, me contabas. Sí, por las mañanas, un par de horitas, 9 hoyos, tampoco exagerar mucho. Pero vamos, y luego algún fin de semana, algún torneo. Ah, bien, muy bien, ¿no? Sí. Me parece un ejercicio estupendo, de todo tipo, físico, psicológico. Y entonces, pues, para mi enfermedad de Parkinson, pues me viene muy bien. Sí, te veo muy bien y yo te he visto y yo creo que Ramón también, súper ágil, rápido, te has metido por unas cuestas que yo no me atrevía. Muy bien, sí. Sí, es verdad, o sea, seguro hemos salido del hoyo 10, ¿verdad? Sí, sí. Te has metido por una cuesta que había para llegar a tu bola y yo he pasado, yo he ido por una escalera. Vale, a veces soy un poco atrevido. ¿Atrevido? Bueno,
Pues bienvenido al club, mira lo que estoy haciendo yo, de periodista. Eso sí que es fuerte. Hacer de periodista. Oye, Ramón, ¿tú le das mucho también al golf por aquí? Yo juego lo que puedo. Yo, como dice José Ángel, me encantaría jugar bien a esto porque es un juego muy bonito. Y bueno, y juego, pues como has visto, regular, pero bueno, me divierto mucho. Me gusta mucho y cuando puedo, yo los fines de semana, cuando puedo, pues voy también a... Sí, ¿no? Claro. Bueno, tenemos que volver a repetir, si Dios quiere, pronto, ¿verdad? Cuando queráis. Porque la verdad es que ha sido muy agradable. ¿Qué tal estás pasando? No hemos rematado del todo. Es que se ha puesto complicado, ¿verdad? Eso sí, estaba el día un poco complicado. Pero bueno, lo que hemos estado hemos disfrutado muchísimo. Muchísimo. Darle las gracias a Ignacio Iturbe porque nos ha tratado muy bien y la verdad es que el campo está estupendo. Volveremos. Oye, cuéntame, ¿qué tal estás pasando la estancia en este hotel? ¿Lo conocías? No, lo conocía. Era una pena no haberlo conocido. Pues sale la pelota a Ramón, que lo tienes ahí. Nada, Ramón, ya sé que dónde venir de vez en cuando. Pues por aquí, porque sé que me vais a recibir estupendamente. Sí. Me habéis tratado muy bien, ahí en Miami. Y bueno, es un placer haber conocido este hotel y haber conocido a vosotros. Muchísimas gracias, el placer es vuestro. Sí, la verdad es que sí, hemos conseguido... Encantado de recibirte cuando quieras venir, esta es tu casa, ¿no? Estamos aquí en Sevilla muy a menudo, pues estamos cerca. Entonces intentaremos venir. Te cojo la palabra, cuando queráis. ¿Eh? Pues la verdad es que el hotel está estupendo. El hotel muy agradable, muy familiar, sí, la gente muy amable. Y bueno, pues, ¿qué voy a decir? Nos han tratado fenomenal. Es que además te hemos tenido el conejillo de Indias, porque este es el número uno del programa, con lo cual es importante tu opinión, yo creo, para todos, y si te lo estás pasando bien y si te ha gustado el sistema muy del bien. Programa. Sí, el sistema del programa está muy bien. Porque es antisistema. Es antisistema, efectivamente. Antisistema. En todo, hasta en la cerveza. Pues antisistema, pues es decir, me gusta el antisistema. Sí, ¿verdad? En algunas cosas, en esto, ¿no? En esto. Y nada, y además, es que todo muy agradable. El sitio, el ambiente, la ciudad, vosotros. Gracias. La gente con la que hemos estado. Con lo cual, pues es muy atractivo pensar en volver. Yo no creo que soy tan agradable, ha sido tú, ¿eh? A mí me bloquean mucho en Twitter. Bueno, es una broma, ¿eh? No, es verdad. En este fin de semana hemos sacado lo mejor de nosotros mismos. Sí, sí, la verdad es que sí. Oye, ¿qué proyectos de futuro tienes por delante? ¿Estás siendo agricultor, lo me contabas? Sí, pero vamos, no tengo ningún proyecto definido. Está en el dulce farniente. Definido, es como cuando me dice mi mujer, ¿qué vas a hacer hoy? Pues no lo sé. ¿Qué vas a hacer mañana? Pues no lo sé, ya decidiré. Pues yo estoy bien como estoy. Estoy en Sevilla, estoy en el pueblo, ya salgo al campo, juego al golf, estoy con los amigos, hago algunos viajes. Bueno, pues según van surgiendo las cosas, pues lo que me apetece y lo que me parece que es interesante lo hago. Y lo que no, pues no. Es la mejor manera de vivir. No tengo nada, yo te quiero decir, ya durante muchos años tuve muchas obligaciones y responsabilidades importantes. Pues ahora, digamos que dispongo de mi tiempo. Eso lo has ganado. Se lo has ganado, ¿no? Bueno, pues me lo habré ganado. En la época de disfrutar. De disfrutar, sí, claro. Pero además, pues me tengo que tener también cuidado por el tema de la enfermedad. Pues tengo que estar vigilante. Uh-huh. Para que no progrese. Pues esto es una lucha entre ella y yo. Claro, pero bueno. Entonces, yo porque no progrese y ella por comer camino. Pero bueno. El golf te está ayudando con ello, ¿no? ¿Eh? ¿El golf te ayuda? El golf, la familia, los amigos. Dice un amigo mío, no hay mejor medicina, no se ha inventado ninguna mejor que el cariño y la familia. Unas palabras de aliento, de amigos, una palabra de ayuda, un beso. Es decir, todo eso siempre, todo lo familiar, lo afectivo, es lo mejor para todo en general, pero en la enfermedad también. Yo lo creo que es lo único que queda al final, ¿verdad? Que te vas dando cuenta, vas escribiendo, ¿verdad? Sí. Y al final es lo realmente importante. Es verdad que afecta a la forma de enfrentar a las enfermedades o en general a los problemas de la vida, ¿no? El que tú estés bien con tu entorno, con tu familia. Sí, siempre. El que tengas una actitud positiva para combatirla, ¿no? Que te faciliten las cosas, que te ayuden, estén pendientes de ti. Es muy importante. Y después el resultado se ve, ¿no? Está siempre ahí, ¿eh? Siempre está.
Oye, voy a hacer un pequeñito corte aquí, que estamos sobre los 7 minutos. Y si queréis, hablamos luego posteriormente de una serie de cosas más, ¿eh? Vale, muy bien. Venga, volvemos ya. Escuchas mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos de vuelta, tercera parte del programa. Nos estamos quedando poquito a poco sin luz, pero sigue siendo un paisaje extraordinario, ¿verdad? Y una luz magnífica y muy bonito. Oye, estábamos comentando los tres antes de empezar, ¿verdad? El tema de el anedotario tuyo. Estabas a punto de arrancarte con una anécdota de viaje con Alfredo Di Stéfano, ¿verdad? Viajar con Alfredo Di Stéfano era una delicia. Era una delicia porque siempre salía algún tema, algún asunto que... Bien, porque viajaba con el pobre Juanito, por ejemplo, descanse. Sí. Que viajamos juntos durante mucho tiempo. Yo con Michel, que también. Con Juanito me acuerdo una anécdota que decía Juanito. Pues, yo estaba jugando el partido del Madrid en Cádiz, un partido de liga cuando Di Stéfano era entrenador, y iba perdiendo el Madrid. Estaba jugando fatal la primera parte, iba perdiendo 1-0. Y en la última jugada del primer tiempo, se hizo gordillo, una jugada por la banda izquierda. Centró y Juanito, que de cabeza no remataba ni en pompada, no. Se elevaba y mirando y cerrando los ojos, estaba solo delante del portero, cerró los ojos y la echó fuera. Y se quedó en el suelo, ¿no? Y entonces, porque el árbitro nada más termina esa jugada, pitó al final del primer tiempo. Dijo, joder, qué oportuno este. Y vi al míster que se queda en el banquillo, no se mete al vestuario, se queda allí con los brazos cruzados esperando a que vaya. Dice, yo estaba tumbado. Voy a aguantar un poquito a ver si se mete. Total, que no se metió. Total, ya se levantó, llega allí y está esperando, me ha echado una bronca que no vea. Dice, ¿qué, Juanito, le pesó la lavadora? Era cuando el Madrid llevaba a Zanussi. Ah, es verdad. ¿Qué, Juanito, le pesó la lavadora? Un genio. Figura, sí. Pero, había otra cuando le secuestraron en Caracas. No, en Caracas no, en Venezuela. Entonces, en una pequeña Copa del Mundo, jugando con el Real Madrid, le secuestraron. Bueno, le llamaron, dice, pero funcionaban las cosas en aquella época. Llaman desde la recepción, señor Di Stéfano, me queda aquí un señor que pregunta por usted, si puede usted bajar a la recepción. Bajó, tal, el miedo que le quiero dar, no sé qué tal, total que lo secuestra. Estuvo 48 horas secuestrado. Cuando le sueltan en la puerta de la Embajada de España. Pero era por la tarde. Entonces él venga a llamar. No lo abrían. No había nadie. Después de 48 horas secuestrado, llamando a la puerta y que no había nadie. Y ya viene un jardinero y dice, ¿qué hace usted? No, que quiero que me abran. Dice, no, si aquí no se trabaja por la tarde. La mañana por la mañana no hay nadie. Uy, mire usted que soy de Stéfano, que me ha secuestrado. Dice, no cuento usted. Usted vuelva mañana por la mañana. Vuelva por la mañana, que es que por la tarde no la atendemos, aunque sea secuestrado. Se armó un pequeño barullo y ya lo... No, entonces llega al hotel y convoca una rueda de prensa, la policía, el Real Madrid y todo, para decir que ya se ha resuelto el secuestro, que está todo bien.
Y yo, todo el mundo decía, joder, qué bien ha hablado de los secuestradores, cómo se ha metido con ellos, ¿no? Se ha tratado muy bien. Y dice, ¿cómo lo voy a tratar bien? Si llego, me siento en la mesa de arriba y veo todos los periodistas acreditados. Y en la segunda fila, el que me había estado apuntando con una pistola durante 48 horas, estaba acreditado como periodista. Como madre, para decir algo, ¿verdad? Era acreditado de periodista. Acreditado de periodista, que lo había estado secuestrado. Lo que bueno. Te habían secuestrado. Bueno, pues los viajes, pues ya te digo, dan para mucho de este tipo de cosas, ¿no? No sé, más cosas. Me contaba esta mañana, mientras iba al campo de golf, que la primera vez que fue a China, en el año 91. Wow. Decía que Pekín era una ciudad grandísima, pero que no había ni un semáforo. Dije, Pekín era como mi pueblo, pero con 8 millones de habitantes. ¿Sabes? Todas casitas bajas, no había coches, nada más que las bicicletas, miles y miles de bicicletas. Y íbamos en el coche, que otra vez, solo había coches para los militares y para los pocos turistas que podíamos entrar. Y entonces ibas por las calles súper anchas, venían millones de bicicletas. Entonces venían hacia ti y de pronto cuando se iban llegando, se iban abriendo. Digo, aquí vamos a matar a unos cuantos, pero no. Entonces, ¿cómo se transformó esa ciudad? Y salimos una noche y entramos en un sitio, un local de una discoteca. Pensábamos que era una discoteca, bueno, era una discoteca en realidad. Y vimos, había unas 50 o 70 personas y había un chico cantando, pero con un aparato, el karaoke. Un karaoke, claro. Yo creo que lo inventaron los chinos. Sí, de hecho están siempre con el karaoke, todos los orientales. Oye, un karaoke nos quedamos allí, porque claro, no sabíamos cantar en chino, como solamente tenían con letras chinas. Entonces se fue un técnico de televisión que venía, se fue al hotel y sacó un aparato de los que yo llevaba, y llevaba unos compact de canciones en inglés. Y nos pusimos a cantar. Nos pusimos a cantar en la primera vez que canté en karaoke. Oye, en China. Bueno, oye, perdonadme. Si queréis lo podemos dejar aquí y volvemos ya mismo y hablamos un poco, Ramón, te parece, de lo que quiera José Ángel, y tú cuenta un poquito de Guadalpí Manús, hacia dónde vamos, que estamos en el inicio de la temporada de verano y por eso estamos aquí, ¿no? Sí. ¿Te parece? Perfecto. Volvemos ya misma, señoras y señores. Gracias por estar ahí. Cuídense. Escuchas chao. Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es.
Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Vuelta, última parte del programa, pero evidentemente no va a ser la última vez que podamos disfrutar de José Ángel en estos programas y en otros, porque te voy a liar. O sea, ya vete haciendo la idea. Y si no, te mando al mentero. No, 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 lo asumo. Vale, es un trato. Oye, Ramón, que yo te he traído aquí porque aparte de que eres un tío majísimo y encantador y me caes de maravilla y nos llevamos estupendamente, es que eres un profesional del carajo la vela también, o sea que eso hay que tenerlo presente. ¿Y hacia dónde va el hotel en esta próxima temporada? Porque se están haciendo obras, situaciones, sí, cambios, todo. Bueno, siempre, ¿no? Todos los años. Yo cuando empezaba en esto, yo me acuerdo que un hotelero que con el que yo empecé me decía, y tenía mucha razón, me decía, todos los años tenemos que sorprender al cliente, todos los años le tenemos que dar algo que no espera, ¿no? Y bueno, y eso de alguna forma pues lo seguimos aplicando, ¿no? Nosotros cada año, pues nosotros en general, casi todos los hoteleros y más hoteleros así de hoteles vacacionales, pues lo que intentamos todos los años, lógicamente, es mejorar un producto. Claro, y sorprender al cliente. Claro, algo diferente al cliente. Para nosotros estamos haciendo mucho hincapié, nos estamos centrando mucho en mejorar nuestra gastronomía, nuestro espacio gastronómico. Sí. Aquí abajo ya lo habéis visto, toda esa terraza. Es un en conjunto, le vamos a llamar el boulevard gastronómico de Guadalpín Banús. Tiene diferentes restaurantes, ¿no? Tienes dos premios, ¿no? Bueno, no son premios, simplemente que en la guía de restaurantes de la Costa del Sol, la guía que edita el periódico Sur, pues nos identificaron como el mejor restaurante italiano y la mejor brasería de la Costa del Sol. Lo tenemos que probar ahora, ¿eh? Sí. Yo creo que es buen motivo para lo que hemos oído. Pero... pues nada, pues en ello estamos creciendo en cada uno de estos productos. Y hemos incorporado un tercer producto, que es el restaurante Hatame, que hemos abierto este año, que es un restaurante de fusión, donde mezclamos un poco, tenemos un chef japonés. Entonces el chef japonés hace sushi en vivo delante del cliente. También tenemos algunas especialidades tailandesas que también las hacemos ahí delante del cliente y lo combinamos con unas... Hay huevos rotos con jamón, o sea, el mediterráneo, ¿no? Claro, claro. Y hemos tomado una paella, nosotros, excelente, de marisco. Sí, sí. Además, no era paella con tropezones, era tropezones con arroz, porque era gigantesco. Sí, sí, muy, muy rico, muy rico. La idea es que tú te puedas tomar un sushi de primero y una paella de segundo, o al contrario. Es una idea. Un gazpacho y a terminar con un wok de pato. De alguna forma, pues, y ofrecer, pues eso, es un tipo de comida pues más informal, más para el mediodía, más fresca. Claro, es verano, japonés, ¿no? Tailandés y mediterráneo, ¿no? Sí. Claro, también. Tailandés y mediterráneo. Pues ahora me acabo de dar cuenta, mira que soy torpe. No nos hemos vuelto locos tampoco para el tema del nombre, ¿no? Bueno, José Ángel, ¿cómo te gustaría acabar? Porque yo, la verdad es que delante de un profesional como tú y yo, un aficionado que tiene todas las ganas de oír algo espectacular de tu parte, ¿te apetece cerrar el programa? Estamos, estamos hablando de hoteles. No me hagas competencia a otro. Digo, no, que si no la liamos, es una broma. Más bonito que, y tiene algo de este hotel de él, es en Hyman Island, en la Barrera de Coral, en Australia. Vaya sitio. Hyman Island había un hotel que nos llevó la ministra de Turismo antes de los Juegos Olímpicos de Sídney, a los responsables de las televisiones más importantes del mundo, los americanos, los canadienses, japoneses, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, España. Bueno, y la verdad es que tiene algo, me recuerda un poco. Vaya piropo, vaya piropo, muchas gracias. Era un hotel que estaba en Hyman Island, que solamente había ese resort, donde podías llegar por barco o por hidroavión. Y venían por las mañanas, nos recogían un hidroavión y nos llevaban a la barrera, nos sentaban en la plataforma de la Barrera de Coral. Y luego por la tarde iba temprano el piloto y luego bajábamos en playas que no se podía, no tenían acceso. Nada más que por helicóptero. Por hidroavión. Entonces, pues,
Es decir, que mi profesión me ha dado la posibilidad de conocer sitios que probablemente no hubiera conocido jamás y conocer gente estupenda, ¿no? Es decir, que yo he vivido mucho en hoteles y la verdad es que valoro mucho lo del hotel y sobre todo el hotel que es cercano, que está muy pendiente del cliente. Eso, la verdad, es que ya eso lo he encontrado aquí. Muchísimas gracias. Oye, todo un piropo, muchas gracias, porque por la parte que me toca, porque este señor es el que nos está patrocinando este programa y se lo agradezco una barbaridad. Yo el sitio más cercano que he visto ha sido en Argentina. Esta la voy a contar yo, la anécdota, si os parece. A mí me pasó una cosa en un NH, en el microcentro en Buenos Aires, que os vais a reír, porque eran tan familiares que yo me quedé dormido y en aquel entonces no había los móviles, entonces te llamaban a la habitación y no me despertaba. Y entonces me entró un señor, que era el Botones, dijo, señor Puerta. Me quedé asustado. Y cuando me fui el Botones, muy argentino, me dio dos besos. Y era la primera vez que un señor me daba dos besos. Bueno, oye, esa familiaridad la agradecí mucho. Y consiguió que cogieras el vuelo, porque si no... Y llegué. Fue una cosa espectacular y se lo agradecí mucho. Como te agradezco mucho y te agradecemos mucho que hayas estado aquí... Ha sido un verdadero placer y a ver si podemos jugar otra vez pronto en al golf, ¿te parece? Pero muy, muy posible. José Ángel, date las gracias por venir. Ramón. Y muchas gracias, Ramón, por el trabajo. Hacemos lo que se puede y a veces hasta sale bien. Señoras, señores, volvemos. Estos señores muy pronto porque el siguiente programa, si no pasa nada, porque nos pasan muchas cosas... Es con Pepe Domingo Castaños y Jorge Armenteros. Otros dos crack, ¿verdad? Puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa me puede pasar, ¿eh? Cuídense y yo vuelvo mañana mismo. Chao, hasta la siguiente. Chao, chao y gracias. Escuchas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios,
club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.